¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Aquí es Aventillo en un nuevo video de Brawl Stars. Y en el video que están viendo en el título, vamos a estar hablando de cuándo saldrá todo esto de las ligas de clubes o la guerra de clubes o como quieran llamarlo. Así que les recomiendo que se queden hasta el final. Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito. Y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo el canal sobre Brawl Estar. A la misma vez también, si activan la campanita con la versión de todas las notificaciones, YouTube les estará notificando de cuando subo vídeo, ¿vale? De todos modos, les recomiendo que le echen un vistazo al canal, porque últimamente no recomienda nada, con lo cual, si dejan un buen like y lo comparten por ahí, se lo estaré agradeciendo demasiado. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, gente, vamos para allá con el vídeo de hoy, que como ya les he dicho al inicio, vamos a estar hablando de cuándo salen las ligas de clubes, pero no solo eso, sino también estaremos hablando de cuando salen más cosillas, así que por eso te recomiendo que te quedes hasta el final. Y bueno, comencemos, ¿vale? Ya saben que en esta última actualización nos dijeron que iban a sacarnos las mejoras para los clubes al fin, una cosa que llevamos pidiendo muchísimo tiempo, prácticamente desde que salió Brawl Stars Global, ¿vale? Llevamos pidiendo que nos mejoren los clubes, porque todos saben que no valen para nada hasta el día de hoy, ¿vale? Ya han pasado 3 años desde que salió Brawl Stars. Pues parece ser que al fin nos escuchan, ¿vale? Después de tanto trabajo, entre comillas, ¿no? Y pues parece ser que ya llegan todo esto de las mejoras de los clubes. Pero no nos han dicho una fecha exacta. Eso sí, si ya en esta última actualización nos han comunicado algunos de los añadidos que nos meterán en esa guerra de clubes, o mejor dicho, en esas mejoras de clubes, ¿vale? Pues eso quiere decir que están muy próximas, que están muy, pero que muy cerquitas. Pero vamos a ver específicamente cuándo, porque tenemos algunas que otras pruebas, digámoslo así, ¿vale? Vamos a ir de lo más flojo a las pruebas más contundentes que tengamos. Primero que nada, tenemos lo de que en esta Brawl Tal nos dijeron ya que nos iban a añadir el, una reducción de personal dentro de los clubes. Como por ejemplo, que iban a reducir de 100 personas que podían estar en los clubes a 30. ¿Y eso por qué? Se preguntarán. Pues porque si no va a petar Brawl Stars. No puede haber tanta gente haciendo todo esto de la guerra de clubes y demás. Con lo cual tuvieron que hacer una reducción de personas dentro de estos clubes. Así que lo veo muy lógico. Pero eso quiere decir que 100% asegurado no nos van a meter solamente esa reducción y poco más, no, sino que nos van a meter un modo para jugar con los clubes, con la gente del club y demás. Con lo cual, algo que va a favorecer muchísimo esa actualización en la que salga. Luego también tenemos esa filtración que hubo hace poquito tiempo, en la cual ya le subí también al canal y les recomiendo que vayan a verlo, porque es un vídeo muy interesante con todo lo que se filtró, ¿vale? Así que yo solamente lo dejo por ahí y pues pueden ir a echarle un vistazo. Pero ¿qué vimos ahí? Algo bastante interesante. Vimos los banners que iban a salir, vimos también varios modos que iban a haber en esa guerra de clubes, que en realidad se va a llamar Liga de Clubes. Vimos incluso la primera temporada de lo que iba a ser, lo que iba a tratar, incluso el nombre. Pero vimos una cosa bastante interesante, y era la selección del modo dentro de esas guerras de clubes, por decirlo de alguna manera, los banners. ¿Y qué veíamos en esos banners? Lo tendrán por aquí en pantalla. Vemos murciélago, vemos un tono lila, ¿vale? Oscuro ahí, o azulado oscuro, no sé, muy bien. Ahora no lo tengo en mente, pero ustedes sí lo tendrán por aquí adelante. ¿Y qué quiere decir eso, no? Ya sabemos que esta actualización actual que tenemos ahora, pues solamente va a durar 1 mes y medio, algo así. Así que la próxima actualización llegaría más o menos a mediados de octubre o a principios de octubre. ¿Qué pasa en octubre? ¿Qué fecha hay que a Brawl Stars le guste añadir en sus juegos y que suele meternos todos los años? Pues muy sencillo, ¿vale? Que caiga ese mes es Halloween, ¿vale? ¿Y qué pasa en ese banner? Que vemos murciélagos y demás, y ese banner está relacionado con todo lo de las guerras de clubes, con lo cual eso quiere decir, gente, que para este Halloween ya vamos a tener 100% asegurado todo lo relacionado con las guerras de clubes. Algo muy interesante que mucha gente no se ha fijado realmente. Yo cuando subí el vídeo tampoco me había dado cuenta, pero luego me puse a repasarlo todo en plan a ver si se me ha olvidado algo o lo que sea. Y sí, se me olvidó algo. Se me olvidó que en ese banner se podían ver unos murciélagos dibujados. Que sí es verdad que luego, si le meten ahí el atrapagemas encima,
encima o el supervivencia o lo que le vayan a poner, quizá lo tape un poco los murciélagos, pero quiere decir que para la próxima actualización que metan para Halloween va a estar ya todo eso de los clubes, porque esas son las filtraciones de los clubes que se encuentran dentro del código de Brawl Stars, con lo cual, gente, está prácticamente al 90% asegurado, vamos a decirlo, porque nunca se sabe, se puede atrasar y demás y que cambien todos esos banners, pero está al 90% asegurado de que va a salir todo esto de la guerra de clubes en octubre, ¿vale? O a mediados, así a de octubre o a finales, eso ya no se sabe, pero sí que llegará con la próxima actualización que llegue a Brawl Stars. Y estoy seguro de que muchos de ustedes no la esperaban para tan pronto, ni siquiera yo me la esperaba tan pronto. Si es verdad que cuando nos comunicaron que habrían ya mejora para los clubes en esta última actualización, dije, pues vale, seguramente nos vayan a añadir en esta próxima actualización que viene ahora, algo para los clubes, que a lo mejor ya metan esa reducción de personas y que nos metan poquito más, pero no, parece ser que nos van a meter todo de golpe, gente, con lo cual algo que me ha encantado, o al menos nos van a meter ya algo para empezar a jugar con los clubes, que eso es lo que yo buscaba en realidad y lo que estoy seguro que a todos ustedes les encantaba, ¿no? No que nos metieran a lo mejor esa reducción de personas y luego nos pegáramos así, no sé, 3 meses más para que nos metan algo para el club, no sé, una caja del club, las guerras de los clubes o cualquier cosilla de esas que, bueno, ya sabemos todos, ¿no?, que han añadido en otros juegos de Supercell, como por ejemplo Clash of Clans, Clash Royale y demás. Incluso en Heyday han metido también pase de batalla y cosas para los clubes, con lo cual, ¿por qué en Brawl Stars no, si lo llevamos pidiendo 3 añazos, gente? Eso es lo que todo el mundo se preguntaba y parece ser que al fin vemos la luz ahí al final del túnel y que Supercell nos ha escuchado a todos y nos van a meter todo lo relacionado con los clubs. Eso sí, por lo que se había filtrado era como una especie de ligas, como si fuera una liga estelar, con lo cual, gente, no sé muy bien cómo se jugará, si irá, no sé, por rangos el clan entero, no se sabe muy bien todo eso, pero desde que se sepa, gente, como siempre, aquí lo podrán encontrar en el canal sin ninguna duda. Por eso, muy importante activar la campanita para que no se pierdan nada, porque estoy seguro que antes de que salga la próxima actualización ya lo sabremos, ¿vale? Así que aquí lo tendrán. Eso sí, si no quieren spoiler, yo siempre aviso al inicio de los vídeos, así que 100% que esos vídeos les va a venir bien. Y bueno, gente, como siempre, espero que me pongan aquí abajo en los comentarios todo lo que ustedes opinen sobre todo esto, si creen que van a llegar solamente la guerra de los clubes o si también nos meterán una caja del club o algo así para ir alternándolo, ¿vale? Y cómo creen que será todo esto relacionado con las mejoras de dichos clubs. Así que les espero aquí abajo en los comentarios y nada más, espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así, ya saben, revienten el botón de like, sus, que no se van a más, si lo comparten, se desearía muchísimo, pero que muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao.